deben de primar en todo sistema de salud, dígase cualquier país que quiera implementar, bueno, pues cubrir las necesidades de salud de su población. Hay aquí quizá alguna contradicción en la realidad que estamos viendo de la situación de los sistemas de salud, del sistema de salud en Cuba, con las misiones internacionalistas de médicos por todo el mundo, que tanto pues difunde el gobierno cubano. Y por otra parte está el tema de este deterioro que ellos lo atribuyen al embargo, o lo que ellos llaman el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué tiene usted que decir a estos dos temas relacionados con la salud en Cuba? Bueno, voy a empezarle con un ejemplo muy ilustrativo de dónde está el embargo o bloqueo, o búsquenle el calificativo que se desee. Actualmente, por ejemplo, el hospital Salvador Allende de acá de la capital, o sea, la antigua Covadonga, está llena de casos de dengue. O sea, hay un brote de dengue. ¿Hay brote de dengue esta noche? Ni a los profesionales ni a la población se le ha alertado sobre este grave peligro que acecha a la población cubana. O sea, ¿dónde está el embargo? ¿Dónde está el bloqueo? En la pésima política que sostiene o que aplica este régimen, que no le interesa para nada a la población. Ahora, con respecto a las misiones internacionalistas, pues es muy humillante, inmoral, enviar cerca de 30.000 profesionales de la salud, los cuales se les priva a la población cubana, y no estoy en contra de la solidaridad y de socorrer a los necesitados, sino que simplemente a los cubanos hoy día no tienen médico prácticamente. Se ha desarticulado el sistema de atención primaria, o sea, el programa del médico y de la enfermera de la familia, porque todos estos profesionales, médicos de familia, están asegurándole los votos a Chávez en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. O sea, lo que prima son intereses políticos por encima de las necesidades humanas de la población cubana, pletórica de necesidades, de problemas, todas sin solución, incluso las necesidades de salud. Doctor Darcy Ferrer, cuando usted se refiere a la antigua Covadonga, hoy Hospital Salvador Allende, que hay casos de dengue allí, ¿se refiere al dengue que produce el mosquito Aedes aegypti? Por supuesto, al dengue, una enfermedad infecciosa que depende en gran medida de la falta de higiene que provoca todo este tipo de hacinamiento, a la mala abastecimiento, al pésimo abastecimiento del agua. Pues hay que estar almacenando agua, porque en ningún barrio, con la excepción del Reparto Coli y estos otros barrios de la casta dominante, pues en los demás hay grandes problemas con el suministro de agua. Las calles están rotas y por supuesto en estos baches se acumula el agua, y todo esto no se recoge, y la basura, todos estos vertederos, todos estos lugares donde se acumula el agua, toda esta falta de higiene, que no se fumiga, además que no se mantiene el control necesario de los vectores, que además con este trasiego de personal de Latinoamérica venido de lugares donde hay también epidemias de dengue, dengue endémico, este mal control sanitario en los aeropuertos, pues facilita que ya prácticamente, aunque no se reconoce por las autoridades sanitarias, yo diría que el dengue en Cuba se ha hecho endémico. Todo el año se mantienen los casos de dengue, y casi todos los años pues somos golpeados, o sea, la población es golpeada duramente por estas epidemias de dengue, por estos brotes de dengue que causan una gran morbilidad y una gran incidencia, un gran número de casos, con todos los prejuicios que se relaciona a esta situación. Doctor Darcy Ferrer, ¿qué consecuencias le ha traído el aparecer en este programa, en el programa anterior y en este? ¿Qué consecuencias pudiera traerle? Bueno, yo le diría
que no solo por aparecer en estos programas y denunciar esta triste realidad que vive el pueblo cubano. Yo le diría que cualquiera, no el doctor Darcy Ferrer, cualquiera que no le sirva de soporte y estructura a la maquinaria del poder de este sistema totalitario, pues está en riesgo de su integridad física, de su integridad psíquica, pone en riesgo a su familia y pone en riesgo a toda aquella persona que se le acerque por un problema de amistad, por un problema de profesional, como es mi caso, que por ejemplo, muchos vecinos vienen donde yo estoy al a ver esta extrema carencia de médicos, yo ser médico, además ser buena persona, que me gusta atender a mis conciudadanos en lo que pueda, en la parte profesional, pues incluso hasta los vecinos se ponen en riesgo, ya que yo, al igual que muchos otros cubanos comprometidos con la causa de nuestro pueblo, con el dolor que sufre nuestro pueblo, pues no aceptamos para nada ser soporte y estructura de este régimen. ¿Tiene usted alguna información, aprovechando la noticia de la orden otorgada por el gobierno de los Estados Unidos al doctor Oscar Elías Vicet, tiene usted alguna información reciente sobre el estado de salud del doctor Vicet? El doctor Vicet tiene una situación bien difícil. En primer lugar, estamos hablando de un ser humano que está en las mazmorras del gulag cubano por gusto, sin haber cometido un delito. No solo es para que reciba y este gran reconocimiento que se le ha ofrecido por el gobierno americano, es para que este pueblo, este gobierno, pues diariamente le haga un reconocimiento por ese gran corazón, por esa gran humanidad, por compartir el sufrimiento de sus hermanos cubanos, de todo un pueblo, y querer buscar soluciones a los terribles problemas que estamos viviendo acá en Cuba. Pero no solo es el doctor Vicet, por ejemplo, en nuestro campo hay 6 médicos que Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia. Hay más de 200 presos de conciencia reconocidos, ya más allá de los 6 médicos. Pero hay 100.000 reclusos en las más de 250 centros penitenciarios y prisiones crueles, inhumanas, de todo el país, en condiciones infrahumanas, en condiciones deplorables, donde no se les atiende la salud, donde no hay una infraestructura que logre resolver los graves problemas que contraen, que les provocan a todos los reclusos en las prisiones. Porque no es que los presos, los reclusos, donde los presos políticos son con los que más se ensañan. O sea, no es que van a una prisión y por causa natural enferman. Es que desde que los envían a prisión, los están enfermando con todos estos mecanismos de malas comidas, suciedad, hacinamiento, enfermedades infecciosas, maltratos, golpizas, traumas psicológicos. O sea que hoy día nuestro hermano Vice está jugándose la vida, jugándose la estabilidad psicológica, jugándose la integridad física, al igual que los más de 100.000 reclusos que están torturando física y mentalmente en las prisiones del régimen. Doctor Darcy Ferrer, muchas gracias por estos minutos y hasta pronto. Suerte. Era el doctor Darcy Ferrer Ramírez, quien es director del Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas, que lo tiene en su domicilio, en su casa, allá en La Habana, Cuba. Regresamos con más informaciones.